Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Hola, mortales. En este video seguiremos hablando de los NPCs, ya que tenemos bastantes por numerar, pero he estado haciendo una partición con mis videos. Los estaré dividiendo para no hacerlo tan largo y creo que son interesantes, ya que trato de dar a conocer lo más que pueda del lore de los personajes. Hoy nos toca hablar de los guerreros. Muchos de estos nos sirven de ayuda al invocarlos o también pueden ser peligrosos si los molestamos. Espero lo disfruten. Benhar es un guerrero de la Tierra de Yugo, una tierra desértica llena de enormes hormigas corrosivas, brujería y honorables luchadores. Ha viajado de tierra en tierra hasta llegar a Drenglik, alegando que está en una misión para perfeccionar su habilidad con la espada. Parece que si Yugo tiene una orden oficial de caballeros, Benhar no formaba parte de ella. Lleva una armadura casi idéntica a la de Creighton de Myrrha y basándose en las descripciones de sus piezas de armadura, se da a entender que gran parte de su atuendo fue recogido durante sus viajes, al igual que el personaje del jugador. Solo su pequeño escudo y su espada eran originalmente suyos. El escudo lleva un blasón familiar que ha existido durante varias generaciones, mientras que la espada también ha permanecido en su familia durante generaciones. No es difícil sacar algunas conclusiones. La familia de Benhar fue poderosa en el pasado. Puede que fueran nobles, pero en algún momento cayeron de la gracia y el privilegio, quedándose solo con lo que era demasiado valioso como para regalarlo. Conservaron su escudo familiar como recordatorio y su linaje y la espada, ya que creían que había nacido de la luz de la luna y poseía un gran poder, un objeto demasiado preciado para perderlo. Puede que la adquisición de la espada por parte de la familia y su pérdida de privilegios estén entrelazadas. Tal vez un antepasado de Benhar dilapidó la fortuna familiar en un arma que creía única y poderosa, o tal vez esa arma fue robada a un alto señor de la tierra. Sea como fuere, Benhar cree en su espada y de algún modo la ha vinculado a la redención de su familia. Si consigue desvelar su verdadero poder, podrá regresar a Yugo y restaurar el honor y el privilegio de su familia. Muchos en la tierra de Drenglik observan que su espada es maravillosa, pero al examinarla más de cerca se dan cuenta de que es fraudulenta, una verdad que Benhar es demasiado testarudo para ver. Así que parece que Benhar está en una misión inútil, destinado a vagar de tierra en tierra muriendo sobre su espada. Es interesante observar la conexión entre Benhar de Yugo y Creighton de Myrrha. Lo que une a estos dos guerreros aparentemente opuestos es que ambos llevan una armadura con el mismo escudo. Benhar es un guerrero viajero que ha recogido su armadura en sus viajes. También puede que sea un guerrero famoso, ya que allá donde va la gente habla de su legendaria espada azul. Por lo tanto, parece posible que Benhar llegara a Myrrha en sus viajes y tal vez luchara allí, en un intento de averiguar la verdadera fuerza de su arma. Sabemos que Yugo se encuentra en el extremo oriental y Myrrha al este, por lo que geográficamente parece que uno debe pasar por Myrrha de camino a Drenglik cuando viaja desde Yugo. En Myrrha, los caballeros que se distinguen en el campo de batalla se hacen famosos. Por lo tanto, es probable que, si Benhar fue alguna vez allí, se hiciera famoso en Myrrha. Creighton, queriendo alejar la sospecha de sí mismo tras escapar de la prisión, pudo haber intentado en algún momento hacerse pasar por Benhar. La armadura de Creighton tiene algunas diferencias extrañas que llama la atención. Tanto Creighton como Benhar dan la misma razón para venir a Drenglik, afinar su espada. Tanto si Benhar es un no muerto como si no, parece que su verdadero propósito al venir a Drenglik es develar el poder de la espada de su familia. Él nos dice, dicen que ningún hombre ha descubierto jamás el verdadero poder de la espada, pero en las manos adecuadas, por lo que está claro que cree que la espada encierra un poder que aún no se ha desvelado. Afirma en repetidas ocasiones que vino a probar su habilidad con la espada en Drenglik, y en cierto sentido es cierto. Pero lo que realmente desea es poder y ve a las poderosas criaturas de Drenglik como un medio para desbloquear ese poder en su reliquia familiar. Cree que la espada está hecha de luz de luna, y tal vez oyó en alguna parte que en Seldor hay restos de una bestia pálida que contiene respuestas para desbloquear el poder de su espada. Por eso se encuentra en la entrada del Bosque Sombrío desde el principio del juego. Al no encontrar respuestas allí, busca al rey.
Cuando descubre que el rey ha desaparecido, busca el pasado en los recuerdos de los gigantes durmientes. Bait es un autoproclamado cazador de tesoros que vaga por Drangleic en busca de valiosos botines. Con un motivo desconocido detrás de él, no se sabe si es amigo o enemigo. Su objetivo es básicamente el mismo que el de la hiena Patches de Demon's Souls y Dark Souls 1, engañar a los aventureros para que caigan en trampas y así poder saquear el botín de sus cadáveres. Sin embargo, su estrategia es más astuta que la de Patches. Primero saluda al objetivo como un amigo, luego le advierte de la trampa que le espera, pero siempre menciona el tesoro. De este modo, induce al aventurero a arriesgar su vida por el tesoro prometido, que por cierto sí se consigue por si acaso el aventurero logra sobrevivir, no puede llamar mentiroso entonces a Bait, poniéndose en circunstancias peligrosas de las que Bait puede sacar provecho. Esto es mucho más astuto que ser directamente culpable de la situación del aventurero, lo que podemos ver en los casos de Bait, ya que incluso si mueren, Bait solo habrá sido el que advirtió de los peligros. Es muy probable que el propio Bait organice tanto las trampas como el tesoro para las situaciones de las que advierte al jugador. Otra posibilidad es que utilice una circunstancia ya existente. Su armadura indica que Bait es meticuloso por naturaleza e increíblemente calculador. Todo su equipo está diseñado para parecer común y corriente, pero en realidad está muy bien diseñado, fuertemente personalizado y siempre bien construido a pesar de las apariencias. Este es en esencia el carácter de Bait, un hombre que se presenta como apacible, simpático y zumbón, pero que en realidad es astuto, calculador y cualquier cosa menos corriente. El engaño de Bait se extiende a su destreza en la batalla. En la descripción de su lanza leemos que ésta ha acumulado poder a lo largo de innumerables batallas. Creighton exclamará sorprendido, maldita sea, eres más duro de lo que pareces, cuando ataque a Bait. Y es interesante que, aunque Bait solo intente atrapar al jugador mediante la astucia, dado a entender así que es un cobarde en la batalla, en realidad ha visto innumerables batallas. Quizás estas escenas fueron creadas por aquellos que sobrevivieron a sus trampas y buscaron enfrentarse a él cara a cara, un destino que le ocurrió a otro amigo que encontramos en el juego. Algún tiempo antes de que el jugador llegue a Drangleic, Bait se asoció con un hombre conocido como Creighton de Myrrha, o Creighton el Errante. Los dos unieron sus fuerzas, pero nunca se nos dice por qué. Es posible que Bait poseyera un extraño anillo que conocemos como el anillo de espinas que Creighton codiciaba. Es fácil teorizar que Bait pudo haber saqueado el anillo de una de sus víctimas como hizo con su armadura. Esta motivación es más probable debido al deseo declarado de Creighton de quitarle el anillo al jugador en caso de que matara a Bait antes de tiempo y se lo llevara para sí. Aunque tal vez la pareja simplemente unió sus fuerzas para tratar de obtener el tesoro. Comparten una casa en Celdora, un lugar probablemente elegido por su aislamiento, donde han guardado los guanteletes grabados. Sabemos por la descripción que esos guanteletes son muy valiosos y codiciados, así que esto puede indicar que Creighton y Bait tuvieron varios éxitos en sus aventuras antes de que las cosas se torcieran. Sea como fuere, Bait sin duda engañó a Creighton, que le creyó un tonto débil. Debido a esto, Creighton fue atrapado. Nos dirá que Bait aprovechó la primera oportunidad que tuvo para intentar acabar con él. Esto es exactamente lo que Bait hace al jugador la primera vez que se encuentra en el bosque de los gigantes. Pero Creighton consiguió sobrevivir a la trampa y le tendió una a Bait. Bait se dio cuenta y volvió a engañar a Creighton dejándolo en su propia trampa, hiriendo profundamente el orgullo del caballero y llevándolo al límite en su búsqueda de venganza. Tras liberar a Creighton, este nos advertirá sobre Bait y comenzará su misión para acabar con él. Más tarde nos encontraremos con Bait, que nos dirá que un hombre está acabando con su vida. Al principio de la conversación, no dará su armadura y objetos si hemos demostrado nuestra destreza en batalla junto a él. Solo podemos suponer que nos dio este equipo con la esperanza de que Creighton se confundiera con nosotros si lo usábamos. Finalmente, las cosas llegan a un punto crítico en Celdora, donde ambos se encuentran en un duelo a muerte. Si decidimos matar a Creighton, Bait nos lo agradecerá y nos dará la llave de su tesoro, lo que parece un gesto genuino y amable. Sin embargo, fieles a su costumbre, descubriremos que el cofre del tesoro tiene una trampa y la voz de Bait nos dejará con ganas de venganza como a Creighton cuando dice, «Oh, eso dejará una bonita cicatriz». Bait y Creighton, uno un traidor elocuente y bien hablado, el otro un bruto violento y simplista.
Primero conocemos a Pei, un embaucador cuidadoso y cauteloso que prefiere hacer uso de su ingenio que de su fuerza para hacerse riquezas, normalmente a costa de los demás. El carácter de Pei podría reflejarse incluso en las armas que empuña, una lanza y un escudo, ejemplo de los cautelosos jugadores de Dark Souls que prefieren jugar con cuidado que con valentía. Lucatiel es de la tierra de Myrrha, un lugar donde solo se honra a los que saben luchar. Nació en el hogar de un campesino y junto a su hermano ascendió a un respetable rango de caballero. Ella y su hermano mantuvieron una rivalidad durante toda su vida, pero ella admite que de todas las veces que lucharon nunca le superó ni una sola vez. Lucatiel y su hermano se distinguieron en el campo de batalla, ya que Myrrha está constantemente asediada por conflictos y fueron nombrados caballeros de la Orden Oficial de Myrrha. Al obtener el título de caballero en la Orden Oficial de Myrrha, Lucatiel recibió su espada. La guía oficial de Dark Souls 2 indica que Azrathiel de Myrrha, un fantasma rojo que luchó en la fortaleza de Aldia, es su hermano. Ambos portan un arma muy similar, por lo que cabe suponer que su hermano se convirtió en un caballero de la Orden Oficial con ella. El hermano de Lucatiel se vio afectado por la maldición de los no muertos. En lugar de decirle a nadie a dónde iba, simplemente abandonó Myrrha una noche y nunca más se supo de él. Más tarde, Lucatiel se vio afectada y viajó a Drangleic. Ella indica que vino por dos razones. Primero, para reclamar su parte de las poderosas almas que llenan la tierra y así eludir el destino de la maldición. Segundo, averiguar qué le ocurrió a su hermano. A medida que pasa el tiempo se vuelve más hueca hasta que nos encontramos con ella en el torreón de Aldia, fuera de la entrada. Si hemos luchado con ella a nuestro lado, nos dará su armadura, arma y escudo, perdiendo lo que la convierte en caballero de Myrrha. Al parecer, cuando ha llegado a la torre de Aldia, se ha convencido de que no puede escapar del destino de la maldición. Entonces, se entera de lo que le ocurrió a su hermano, que abandonó su título de caballero para aprovecharse de los demás y que la maldición le llevó al ahuecamiento. Al aceptarlo, ella misma se rinde y deja que la luz se apague de sus ojos. Lucatiel finalmente se ahueca en la fortaleza de Aldia porque no puede vencer a su hermano. De hecho, nunca ha podido. Ni siquiera me he comparado con él. De hecho, nunca le he ganado ni una sola vez, ella menciona. Me parece una coincidencia muy interesante de que sea aquí donde finalmente se ahueca y sea aquí donde invade el fantasma rojo de su hermano. Lucatiel es una guerrera muy fuerte. Para llegar tan lejos debe haber sido capaz de matar a los cuatro antiguos, vencer al Caballero del Espejo y vencer a Velstad. Parece que su hermano hace honor al título del espadachín más condecorado de toda Myrrha. Su historia es tanto trágica como simbólica. Nacidos como campesinos, Lucatiel y su hermano Azrathiel tuvieron que trabajar duro para conseguir todo lo que llegarían a ser dentro del sistema social de Myrrha. Azrathiel se convirtió en uno de los caballeros más condecorados de toda Myrrha, y sin embargo, a pesar de su éxito, comenzó a huecarse, a lo que le siguió su autoexilio en Drangleic. Lucatiel, subordinada a su hermano tanto en habilidad como en rango, decide partir no solo en busca del paradero de su hermano, sino de un medio para superar ella misma la maldición. Todo el carácter de Lucatiel se caracteriza por la superación, pero como una sombra del éxito de su hermano. Una hábil espadachina que ha trabajado para conseguir todo lo que ha ganado. Se ha construido a sí misma sobre sus éxitos y pretende seguir haciéndolo. Sin embargo, la maldición parece arraigar con más fuerza cuanto más se preocupa Lucatiel por la idea de perder algún día su identidad por completo. Este es quizás el mayor defecto de Lucatiel. Al estar tan fuertemente apegada a lo que podría considerarse una forma fugaz, y por tanto permitirse aferrarse tan desesperadamente a algo tan impermanente, permite que la maldición la venza hasta el punto de perder toda esperanza de mantener quien es. Por desgracia, sabemos lo que le ocurre a los no muertos vivientes que pierden toda esperanza. Creighton es una figura misteriosa y cautelosa que está obsesionada con vengarse de Pei. Aunque es inofensivo cuando se le enfrenta, su voz escalofriante y sus motivos cuestionables le confieren un aura de sospecha. Es un caballero de la tierra de Myrrha, una tierra de caballeros rodeada de enemigos y constantemente envuelta en guerras. La única forma de ascender en Myrrha es unirse a la Orden Oficial de Caballeros y demostrar tu valía en la batalla. Aquellos que se distinguen en el campo de batalla son admitidos en los rangos de élite de la Orden de Myrrha, donde se les otorgan grandes espadas que exigen una habilidad avanzada en una técnica de espada rara y única.
Los grandes caballeros de Mirra están dispuestos a dar la vida por su país. Creighton es curiosamente atípico, a pesar de ir vestido como un caballero de Mirra. Según Kell, el cartógrafo, otro nativo de Mirra, Creighton cometió notoriamente varios asesinatos en Mirra. Fue encarcelado por sus crímenes, pero justo antes de su ejecución programada logró escapar. Después de escapar de la cárcel, Creighton huyó de Mirra y llegó a Dranglake, una tierra de la que había oído que estaba llena de peligros. Esto le convenía perfectamente ya que era poco probable que se produjeran represalias a su paso. Evidentemente, Creighton no alcanzó el rango de caballero de élite de Mirra. Lleva una cota de malla que se asemeja a la orden de caballeros de Mirra, pero con algunas diferencias extrañas que llaman la atención. Podemos suponer que estas diferencias extrañas han sido añadidas por Creighton en un intento de desviar el reconocimiento. En su camino a Dranglake, Creighton unió fuerzas con Pate, una especie de cazador de tesoros. Creighton y Pate parecen haber viajado juntos durante algún tiempo, tal vez acumulando tesoros. Establecieron un pequeño refugio dentro de Sendora, un lugar en el que solo los locos entrarían, y guardaron en un cofre trampa los legendarios guanteletes grabados, buscados durante mucho tiempo por Fiorenza, el adinerado mercader de Volgen. Solo podemos especular porque se aliaron, pero lo más probable es que fuera porque Creighton percibió una debilidad en Pate que podía explotar gracias a la astuta labia de Pate. Pero Creighton subestimó a Pate. Pate intentó matar a Creighton, probablemente tendiéndole una trampa, pero Creighton escapó. Se puede suponer que siguieron juntos en una incómoda camaradería. Pate no dispuesto a admitir que había intentado tender una trampa a Creighton, y Creighton tramando su venganza. Creighton tendió una trampa a Pate en el bosque sombrío. Tal vez colocó algo para atraer a Pate a una de las muchas celdas de encierro para muertos vivientes que salpican el paisaje, pero Pate se dio cuenta de su plan. Pate engañó a Creighton para que cayera en su propia trampa y lo dejó para que se ahuecara o muriera. En la tierra de Mirra hay muchos caballeros y la única forma de distinguirse es en el campo de batalla. Este ambiente pudo haber afectado gravemente el ego de Creighton, y antes de conocer a Pate, puede que se creyera el mejor o el más listo, sobre todo después de escapar de la cárcel. Pero el mismo hombre le demostró dos veces que estaba equivocado. Podemos ver en Creighton un odio intenso e inquebrantable hacia Pate después de liberarlo. Este hombre le había vencido y no le dejaría salirse con la suya. Tal vez esta misma inclinación por la venganza había llevado a Creighton a su encarcelamiento en Mirra. Es fácil imaginar una situación en la que Creighton se creyera el mejor y, sin embargo, fuera vencido por sus compatriotas más honorables. Sabemos que está dispuesto a recurrir tanto a las trampas como a la confrontación directa, así que cualquiera de las que utilizó puede haberle llevado a estos infames asesinatos. Finalmente, Creighton alcanzó a Pate en Sendora, cerca de su refugio. Atacó inmediatamente a Pate y ambos procedieron a luchar a muerte. Están bastante igualados para sorpresa de Creighton, y nunca se sabe a ciencia cierta quién saldrá vencedor, sino que se deja en mano del jugador. Si te pones del lado de Creighton y matas a Pate, Creighton se alegrará enormemente y te agradecerá tu ayuda. Como recompensa te dará la llave de su cerradura y su armadura. Solo podemos suponer que Creighton te dio su armadura para que cualquiera que te vea con ella pueda confundirte con él. Después de derrotar a Pate, Creighton no vuelve a aparecer, lo que en cierto modo demuestra cierta buena voluntad hacia el jugador. Tanto Creighton como Pate tienen una extraña obsesión con el anillo de espinas. Creighton afirma que pertenece a Pate y Pate que pertenece a Creighton, por lo que sabemos que uno de ellos miente. Pate está dispuesto a darte el anillo y lo hará si han luchado juntos, junto con su armadura y armamento. Probablemente una estratagema para que te confundan con él si llevas esas cosas, mientras intenta que confíes en él. Si matas a Pate y llevas el anillo, Creighton te lo pedirá y te dará un diálogo casi idéntico al de su discurso de victoria tras derrotar a Pate en Sendora si le entregas el anillo. De esto podemos deducir que Creighton realmente desea el anillo de espinas y es quizás lo que provocó su interés original por viajar con Pate. El propio Pate, aunque tal vez desee el anillo, está dispuesto a desprenderse de él para ganarse tu confianza o para que Creighton deje de intentar matarle y te mate a ti en su lugar. Quien era el propietario original del anillo parece ser Pate, ya que Creighton nunca afirma que le robaron el anillo y está obsesionado con conseguirlo, mientras que Pate está dispuesto a usarlo para ganarse tu confianza, quizá para adormecerte con una falsa sensación de seguridad a su alrededor, ya que la confianza puede ser algo peligroso. Pate y Creighton, uno un traidor elocuente y bien hablado y el otro un bruto, violento y simplista.
Creighton, un alma algo densa que se ha encerrado sin querer en una de sus propias trampas debido a su miope sed de sangre hacia el hombre que le hizo daño. A diferencia de Pate, Creighton no lleva escudo y en su lugar se ha equipado con un hacha sencilla pero letal, todo un símbolo del jugador de Dark Souls más descarado y brutal. Las ambiciones de Creighton son claramente matar a Pate, mientras que Pate preferiría escabullirse sin conflictos innecesarios. Esta podría ser la razón por la que Pate regala al jugador un juego completo de su propia armadura, quizás con la esperanza de que la estupidez de Creighton le haga confundir al jugador con el propio Pate y matar al jugador mientras Pate emprende la huida. Al final, el jugador debe elegir un bando, pero es una elección entre el mejor de dos males. Vanguard era conocido como un guerrero furioso y letal, no muy distinto de una bestia loca en el campo de batalla. Nació en Forosa, una tierra en el lejano oeste. Cuando nació, el reino ya estaba sumido en un prolongado conflicto con sus vecinos. La tierra era probablemente beligerante por naturaleza, ya que era un lugar donde se veneraban a los dioses de la guerra como Farán. Vanguard se convirtió en un caballero del ejército de Forosa. Su fuerza y habilidad eran legendarias. La espada de óxido rojo y la cimatarra de óxido rojo se construyeron para poner a prueba los límites de la fuerza de los caballeros de Forosa, hasta que Vanguard los blandió como si fueran juguetes de madera y reclamó su propiedad. Esta historia se repite tanto en la descripción de la espada de óxido rojo como en la cimatarra, e indica que Vanguard pudo haber luchado utilizando un ágil manejo de la espada a dos manos, como sus poderosos contemporáneos caballeros de león. Pero también sabemos que Vanguard llevaba un escudo llamado Escudo del Óxido Rojo. En él, en un cruel guiño a la ironía, anotaba la cantidad de cabezas que había cobrado en batalla. La fuerza y la ferocidad de Vanguard eran tan grandes que incluso los caballeros de León de Forosa, un variopinto grupo de rabiosos luchadores, lo mantenían a distancia. De esto se deduce que Vanguard, a pesar de su habilidad, no ascendió mucho en la fila de Forosa. En Forosa, los sabios dirigían a los guerreros en la batalla. Estos sabios recibían el nombre de navegantes del norte y solo se ganaban su título tras completar un gran viaje de grandes penurias, tras el cual serían venerados como oráculos de los dioses de la guerra. Pero a pesar de su poder y potencia, finalmente el reino cayó y quizás inevitablemente fue a la guerra. Con la caída de Forosa, el pueblo se dispersó y el territorio quedó sin ley. Sus ciudadanos se quedaron sin tierras y completamente a su suerte. Muchos se dedicaron al robo, convirtiéndose en bandidos, y la mayoría se dispersó por otras tierras. Los caballeros forosanos, incluido Vanguard, se convirtieron en mercenarios. Como espadachín, Vanguard fue contratado para defender el reino de Drangleic por su alteza el rey Vendrick. No se dice de quién necesitaba ser defendido Drangleic, pero probablemente fue de los gigantes. La descripción del alma del señor gigante afirma que los gigantes desembarcaron en las costas del norte y asediaron el castillo del rey Vendrick. Sin embargo, el único combate de los gigantes que vemos es alrededor de la Torre Cardinal en el Bosque de los Gigantes Caídos. Parece bastante probable que en el caos que rodeara la llegada de los gigantes sin previo aviso y la muerte de Sir Sian, el rey Pendrick pidiera ayuda de donde pudiera para defender su reino. Vanguard nos cuenta que recuerda una pelea larga y brutal, y luego alguien lo mató. O eso pensó. Cuando volvió en sí, se encontró con una cabeza entre un montón de cráneos en el bosque sombrío. Es muy probable que la batalla en la que murió Vanguard se librara en el lugar donde ahora yace su cabeza. El bosque sombrío se encuentra en la base del castillo Drangleic, y la zona en la que se encuentra Vanguard está encantada por los fantasmas de los guerreros muertos. No solo eso, sino que los árboles parecen estar vivos y gimen cuando se les golpea. También encontramos en esta zona una tropa de guerreros león, una raza descendiente que parece despreciar su propio aspecto, ya que odian ser vistos. El diseño de su escudo parece tener algún significado religioso, pero nunca sabemos a qué clase de dioses responden estos guerreros, aunque sus grandes hachas finamente trabajadas indican que los miembros del clan de León son mucho más que vulgares bestias. Con todos estos datos, quizás podemos suponer con seguridad que Vanguard fue contratado por Vendrick para defender el reino contra la primera oleada de gigantes después de que estos hubieran asediado el castillo de Drangleic, con la esperanza de reclamar su premio. En esta batalla fue asesinado y la zona quedó en ruinas. Los gigantes que murieron allí, al igual que los que se encuentran en el Bosque de los Gigantes Caídos, perduraron, y puesto que murieron mucho antes que los gigantes que se encuentran en el bosque, prácticamente han completado su transformación en árboles. O al menos, esta es una explicación.
Así que con la batalla terminada y en un estado casi indefenso, Vengar ve pasar los días, mirando al cielo y pensando en cosas más bonitas lejos de la guerra. Todavía se pregunta por el rey Vendrick y por el reino. Él era un jornalero, pero sirvió junto a los soldados del reino mirando juntos a la muerte a los ojos. Este tipo de vínculo es difícil de romper. Antes de su muerte, aunque sin darse cuenta, se había cansado de la batalla. Lo único que perturba esta existencia dichosa, al menos para Vengar, son las visiones que tiene. Visiones de su cuerpo enfurecido que sigue con sus antiguas costumbres. Su cuerpo blandiendo su espada forjada solo para matar. Antes de Escolar de Fersin, el cuerpo de Vengar podía encontrarse junto a la hoguera primigenia de Seldora. Esto implica que o bien su cuerpo había vagado por allí o bien había sido llevado allí tal vez para defender al señor Seldora. Pero en el Escolar de Fersin, el cuerpo de Vengar se encuentra en el bosque sombrío, mucho más cerca de su cabeza. De hecho, están a poca distancia de lanzamiento el uno del otro. Y uno puede imaginar fácilmente que su cabeza fue cortada y cayó por la cresta, mientras que su cuerpo se quedó atrás. Por la posición posterior del cuerpo de Vengar parece que su muerte fue natural, aunque no está claro cómo sobrevivió. Para que su cabeza siguiera existiendo tanto tiempo debía de estar afectado por la maldición de los no muertos, pero esto no le preocupa. Vengar está agradecido por los días de paz y ha encontrado satisfacción en el aquí y ahora. Pero es un guerrero en busca de paz interior, lo cual le hace feliz al encontrarlo, incluso a costa de su propia vida. Nacido en un conflicto y convertido en un guerrero excepcional, Vengar de Forosa se ha convertido en una bestia en el campo de batalla. Su existencia está totalmente definida por las batallas en las que participa las órdenes de su rey, sin preguntas ni preocupaciones. La identidad de Vengar de Forosa es la única herramienta de poder. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tomas a un guerrero que no ha conocido otra cosa que una vida de derramamiento de sangre y le quitas todo lo que le ha hecho ser quien es? Solo al perder todo lo que le había convertido en lo que era, Vengar empieza a encontrar un verdadero sentido de satisfacción en la vida. Como nada más que una cabeza sin cuerpo, el mundo ya no debe adaptarse a la bestia que era Vengar de Forosa. En su lugar, Vengar debe adaptarse a su nuevo estado y así lo hace. Empieza a encontrar alegría en la simple satisfacción de contemplar el cielo nocturno, encuentra entretenimiento en el mero hecho de mantener una conversación casual y se da cuenta del placer que supone vivir una apacible vida de contemplación. Solo al perderlo todo, Vengar encuentra la plenitud. El hombre escorpión Tark explica que él y Nazca fueron creados por su maestro desaparecido hace tiempo. Esto implica que Tark y Nazca fueron el resultado de experimentos similares a los de la querida Freja del Duque, posiblemente compartiendo el mismo creador. Tark nació de la fechoría de un antiguo ser. Él y la escorpiona Nazca tuvieron una vez un maestro que los creó ambos hace tiempo, mucho tiempo, tanto que nadie recuerda ahora cuándo nacieron o dónde ha ido su maestro. Los dos fueron humanos y se prometieron. Siempre se encontraban el uno al lado del otro, pero con el paso del tiempo las cosas se torcieron. Nazca era un alma frágil y pronto sucumbió a la locura. Se volvió violenta, furiosa e incontrolable. Finalmente fue a por Tark y desde entonces han estado envueltos en un combate. Tark te pide que le ayudes a matar a su prometida. Las heridas que intercambian nunca son letales y se encuentran en un punto muerto a la espera de que alguien incline la balanza. Tark no parece conocer ningún tipo de hechicería o magia, y en su lugar confía en su aguijón en combate. Otorgará al jugador esta arma que inflige un gran daño venenoso, después de que hayan derrotado a Nazca, casi como si ya no la necesitara. Es posible que el maestro de Tark y Nazca fueran el mismísimo Zed el Descamado. Su maestro nació con un defecto fatal. Estaba resentido con los que tenían lo que a él le faltaba, y por ello se sumió con el odio. Era un alma trágicamente solitaria y esta soledad erosionó su propia razón. Finalmente, su deseo y su odio le llevaron a la locura. Fue en la cima de esta locura cuando creó a Tark y a Nazca, pero al final nunca comprendió qué era lo que realmente le faltaba. Aunque su maestro pudo haber sido Zed, es interesante observar que las creaciones de Zed a menudo estaban relacionadas con la cristalización o el renacimiento. Zed buscaba las escamas de sus hermanos eternos para sí mismo, para poder obtener la inmortalidad.
Nació con un defecto fatal y estaba resentido con los que tenían lo que a él le faltaba, hasta el punto de volverse loco. En muchos aspectos, la historia de Tark y el maestro de Nazca está relacionada con la de Seth. Sin embargo, la existencia y los atributos de Tark y Nazca parecen indicar que fueron creados por una mano diferente. Ninguno de los dos está relacionado con los cristales y aunque Nazca puede interpretarse de algún modo que tiene relación con la Pisaca o el renacimiento por ser mujer, su destino parece muy distinto. Lo que resulta muy interesante del diálogo de Tark es que habla de su maestro como una figura trágicamente solitaria. Sabemos que Seth, aparte de sus canalizadores, probablemente era una figura solitaria, pero eso no parece ser algo que lo defina. La soledad y la soledad de su amo están claramente vinculadas a la erosión de su razón, por lo que parece que lo que le faltaba a su amo era compañía. Esta observación se hace más llamativa cuando nos damos cuenta de que Tark y Nazca estaban prometidos. Sin duda, eran una pareja romántica y su amo estaba trágicamente solo, sumido en la soledad. Con estas conexiones, parece posible, si no probable, que su amo fuera simplemente otra forma del alma de Seth, obsesionada con la compañía. Sea como fuere, Tark nos dirá que hemos derrotado a su amo tras matar a la querida Freja del Duque, pero terminará con la ominosa nota de que su amo nunca muere, solo cambia de forma, para poder hervir por toda la eternidad. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.